En Ecomedios AM1220, diplomacia, política y economía. La actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Buenas tardes. Nuevamente estamos en AM1220 Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, ecomedios.com. Para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Y para enviarnos un email, 154-192-8377. Bueno, realmente empezamos un nuevo mes con muchas expectativas, algunas positivas, otras no tanto, porque seguimos con la preocupación, ¿cierto?, en esta lucha que realmente entre lo sanitario y lo económico. Es una lucha realmente de tomar posiciones, ¿cierto? O sea, si uno objetivamente analiza las situaciones, por supuesto que nos vamos a inclinar a la vida, de eso no cabe ninguna duda. Y hablar de la vida estamos hablando de los temas sanitarios, pero también está la parte económica, que también lo que está ocurriendo con tantos negocios cerrados, con tanta dilatación, ¿cuándo se van a abrir? Los que se abren y se cierran, y no ingresan un solo peso a ningún comerciante, básicamente, y donde somos reiterativos, tienen que pagar sus salarios, prioridad, sus alquileres, sus impuestos. Realmente es un tema muy, muy complejo. Y no quiero hablar mucho del tema industrial, ¿cierto?, donde lamentablemente las suspensiones y los despidos están creciendo de una forma tremenda. Realmente solamente el mes pasado, informaciones oficiales están superando casi los 90.000 despidos. Y realmente es una cifra muy, muy importante. Ahora mi pregunta es a esas personas, ¿cómo se soluciona el temario? Entonces me parece que es un tema realmente donde nuestro presidente tiene que formar definitivamente un equipo de economistas, y no solamente de su partido, sino hacerlo amplio. Pues el país es de todos. Hoy lo conduce un partido, mañana lo conducirá otro.
anteriormente lo condució otro partido. Pero tenemos que pensar realmente en la población, hacia dónde vamos, para no preocuparnos día a día. Bueno, vamos a empezar también hoy a hacer un raconto de lo que está pasando. Y yo realmente pensé que la prioridad hoy era lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Sinceramente, el tema del racismo a esta altura del partido, ¿cierto?, es tremendo. Yo como miembro de Rotary, ¿cierto?, estaba recibiendo esto, que quiero transmitirlo. En Rotary no tenemos tolerancia al racismo. Promover el respeto, celebrar la diversidad, exigir un liderazgo ético y trabajar incansablemente por el avance de la paz son los principios centrales de nuestra labor. Tenemos más trabajo que hacer para crear comunidades más justas, abiertas y acogedoras para todas las personas. Sabemos que no hay soluciones fáciles y que las conversaciones y trabajo arduo están ante todos nosotros. La fuerza de Rotary ha sido durante mucho tiempo nuestra capacidad y compromiso para unir a la gente. Aprovecharemos esa fortaleza ahora, estando junto a los que trabajan por la paz y la justicia. Rotary hará nuestra parte para escuchar, aprender y tomar medidas para asegurar que continuemos contribuyendo a hacer cambios positivos. Pero esto que está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en muchos países del mundo. Pero lamentablemente no hay divulgación, no hay información. Pareciese que solamente, cierto, este tema es el que nos preocupa a todos. Seguramente en las próximas salidas vamos a hacer un análisis de otros países donde se oculta también el temario del racismo. Bueno, hoy también vamos a felicitar, cierto, a la colectividad italiana que está cumpliendo sus primeros 74 años de vida como república. Y eso me parece que es un hecho realmente muy, muy importante, ya que la colectividad italiana, cierto, junto con la española, son la que mayor cantidad de personas han estado en la Argentina desde su comienzo. Y en tercer lugar, la colectividad árabe. Otro tema muy importante de hoy es lo que se festeja, algo realmente que es la conmemorada historia de Chonino, ¿cierto? El perro, por lo que hoy se celebra su día, a nivel de su arrojo, donde fue realmente a fines de la década del 70 y principios de 80, uno de los líderes de la Policía Federal. Por eso hoy realmente se recuerda ese día. Y también hoy vamos a recordar algo que es importante, que nos acordamos cuando hay algún incendio o algún desastre, que son los voluntarios, los bomberos. Pues por eso a veces uno, con esta vorágine de la pandemia, realmente hay temas que uno lo va dejando. Y también hoy vamos a tener dos invitados, realmente para que nos ilustren, ¿cierto? A la señora Mariana Vizcat Machado, que realmente es escritora, periodista e historiadora, ¿cierto? Y eso realmente nos va a ilustrar en muchos de los temas. Ella es de origen español y autora de 23 libros. Y también en la segunda media hora vamos a invitar a un legislador nuevo. Hace unas semanas invitamos también al legislador Diego Weck, que hacía sus primeras armas como legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a invitar también a otro legislador, a Eugenio Cascielli, para que nos ilustre cuál es la responsabilidad de él, cuáles son las áreas que va a desarrollar, a qué están apuntando. Pues acá lo importante es que lamentablemente en Argentina para entrar, o para ser diputado, para ser senador o legislador, tiene que estar encolumnado en un partido político, si no, no puede ingresar. Pero acá lo esencial
es qué función están cumpliendo o van a cumplir. Por eso es muy bueno cuando yo digo que hay muchos dirigentes que son reiterativos y van pasando de un lugar a otro. Por eso vamos a tratar de nosotros de invitar básicamente a aquellos que realmente nos puedan aportar algo nuevo, porque eso también es fundamental. Porque sinceramente a veces las nuevas generaciones, gente joven que seguramente vienen con otras ideas, pueden un poco hacer un cambio profundo. Porque realmente a nivel de diputados, senadores, si ustedes empiezan a analizar, todo se va reiterando. Estamos preocupados, como decimos siempre, con el tema de los adultos mayores. Lamentablemente el ajuste de sus salarios van a venir todos por decreto. Y cada vez que se usa el decreto los perjudican cada vez más. Entonces en cada oportunidad se le está retractando 5%, 4%. Y yo les pregunto a ustedes, en el mes de abril, realmente, según el relevamiento efectuado por la entidad de supermercados de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de 17 productos de la llamada canasta básica de alimentos tuvo un aumento de 5.42. Entonces mi pregunta es, por un lado se le quita el incremento a los jubilados y por otro lado los precios siguen incrementándose. Hay algo que está fallando, no cabe ninguna duda. Por eso ya que usan el decreto, correcto, deberían de una manera u otra ser más generosos, más solidarios. Porque si uno empieza a analizar las partidas que se están distribuyendo, siempre los jubilados son los que quedan en peor posición. Ellos no tienen la capacidad de ir a la calle, luchar, salir con banderas y peticionar a las autoridades. Y lamentablemente, este gobierno, el anterior, se hacen los distraídos. No me cabe ninguna duda. Y yo pido, y lo insisto definitivamente, que en los directorios de PAMI y del ANSES haya un consejo de jubilados realmente que los pueda iluminar a ellos. Bueno, ya tenemos la primera comunicación. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Horacio. Ah, justo. Por eso no, había silencio, Mariana, recién hacía un poco tu currículum, ¿cierto? Estamos hablando sí. Con Mariana Vicat Machado, para que realmente en un día tan especial, ¿no? Como escritora, como periodista, realmente nos puede ilustrar en muchos temas. Lo que no sabía es que habías escrito 23 libros y más sí. De 1000 prólogos. Realmente me pareció muy importante entrevistarte, Mariana. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso se lo debo a mi formación, porque tuve el privilegio de trabajar 18 años en Editorial Abril, que fue líder en Latinoamérica, en la gran casa editora. Y bueno, ahí conocí las grandes plumas del momento, tanto extranjeras como nacionales, y uno a la sombra de esos grandes algo aprende. Es verdad, yo lo comparto totalmente, ¿no? Yo tengo un dicho que dice que aprendiendo a vivir se va la vida de uno, ¿no? Constantemente. Y realmente hiciste una trayectoria muy importante. Y ahora actualmente yo sé que estás cumpliendo otras funciones como escritora, como analista, ¿cierto? Sí, estoy muy abocada al tema de España, ¿no? Por eso me encantó la propuesta de hoy de hablar de Manuel Belgrano, porque Manuel Belgrano tenía por parte de padre origen italiano y por parte de madre origen español. Sí, sí. Y no en vano estudió en las grandes universidades, tanto de Salamanca como de Valladolid. Con lo cual me parece maravilloso, porque los italianos y los españoles siempre estuvimos muy próximos en estas tierras. Compartimos muchas vivencias de migración, de muchas cosas, ¿no? Aparte, compartimos también la raíz latina de nuestro origen.
Me parece muy interesante. Aparte, vos fijate que este año se cumple una cantidad de años tremendo de su nacimiento. 250 años, ¿verdad? Hoy justamente, perdón, hoy justamente el 2 de junio se conmemora el nacimiento de la República Italiana, que fue en 1946. Y lo interesante es que fue por referéndum popular, porque los italianos, el pueblo italiano eligió ser una república a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y eso me parece que hay que festejarlo con todas las banderas, ¿no? Sí, yo en la editorial un poco había hablado realmente de su cumpleaños, ¿no? Porque realmente en la Argentina, tanto la colectividad española, la italiana, bueno, son las que mayor cantidad de migrantes hemos recibido en la Argentina, ¿no? Y eso claro me parece que es un hecho bastante abierto. Yo no creo que haya otro país tan generoso como la Argentina, ¿no? Y yo creo que no. Y coincide porque mañana, 3 de junio, sería el aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano. Y sí, que sí, todo está concatenado. No, por supuesto. La historia de Belgrano, la verdad, que es muy rica, ¿no? Y si no me equivoco, el gobierno se determinó, ¿es cierto?, que este es un año belgraniano, ¿cierto?, por los 250 años de su nacimiento. Sí, aparte Belgrano es un símbolo porque Belgrano, como abogado, economista, periodista, diplomático, militar, tenía todas las inquietudes, todas las formaciones y todo con un nivel de excelencia. Sí. Él fue una pieza fundamental en la independencia argentina, fundamental. Ahora, es muy bueno la difusión, ¿cierto? Más en estos momentos, yo determiné, por eso para entrevistarte, que los chicos no van a la escuela, que los padres pueden escuchar la radio con más tranquilidad, porque tampoco nos podemos olvidar de nuestra bandera, ¿verdad? Como siempre digo yo, aquí en la Argentina muchos dirigentes deberían tener un poco de sangre sanmartiniana y belgraniana, de eso no me cabe ninguna duda. Sí, ninguna duda, porque son los dos pilares de la patria, ¿no? Junto con Sarmiento, en la educación y otros tantos que hicieron grande la Argentina. La bandera la creó en 1812 y fue una necesidad realmente porque había que darle una identidad a las tropas, ¿no? Y entonces, sí, sí. Más allá de que era el símbolo patrio, era diferenciarse de los regimientos invasores. Efectivamente, no, inclusive toda la trayectoria de él, porque lamentablemente falleció muy joven, a los 50 años, si no me equivoco. A los 50 años. A los 50 años, con una situación económica que no es como la de los dirigentes actuales, ¿cierto? Nada que ver. Nada tuvo que ver. Tuvo que pagarle a su médico con el reloj, que era el único bien que le quedaba. Por eso a veces yo hago un parangón en aquellos presidentes que tuvo la Argentina. Yo recuerdo a uno, porque lo he vivido, al doctor Illia, ¿cierto? También. Entonces uno empieza a analizar cómo finalizan sus mandatos, en qué posición económica se retiraron, cómo ingresaron. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Por eso la palabra patriota, ¿cierto? Se confunde mucho. Entonces me se parece, confunde mucho. Inclusive hay intereses de no hablar de nacional, de no hablar de patria, ¿correcto? Entonces cada uno le da el valor, ¿cierto? Pero la realidad es esa. Y lo que es más importante, Mariana, es que debemos de no tener más temores en hablar. Porque por supuesto. Porque hay muchas personas que realmente en privado, ¿correcto? Están de acuerdo con muchos temas. Pero después la parte pública es como en silencio. Lo vemos en estos momentos, a veces cuando la televisión, ¿cierto?, se hacen entrevistas, no te dicen la fuente, pero sí se lo dice alguien del gobierno, pero en forma privada. Entonces todo se crea un temario que realmente nos preocupa. ¿Qué me podés contar de lo que está pasando en Estados Unidos? Objetivamente, ¿no? Bueno, para mí es tremendo. Ahora, lo que pasa es que todos los hechos
Hay que mirarlos a través de la historia, porque eso de hacer, de traer los hechos a la realidad actual, desfiguran la historia, ¿no? La historia de Estados Unidos, desde la muerte de Lincoln y más adelante todavía, tenía un contexto de blanco contra negro. Y eso a mí me parece tremendo, porque a la vez que fue evolucionando la sociedad estadounidense, quedó ese trasfondo y me parece tremendo, porque a esta altura ya decir que hay una división por color de piel, cuando el mundo está globalizado, cuando todos sabemos que son ciudadanos americanos, o sea, norteamericanos, desde muchísimas generaciones, porque ellos no pidieron ir, los ancestros negros no pidieron ir a ese territorio, los llevaron como esclavos. Sí, sí, sí. Entonces, tener una negación sobre esa historia y construir una falsa dicotomía se traduce en los hechos que se están viendo hoy. Lamentablemente, todo se politiza y al politizar se pierden las fuerzas, porque está muy bien que la gente se manifieste. Está muy bien, porque es un derecho constitucional. Ahora, ya hacer desmanes, ya hacer saqueos, ese es otro tema, porque eso es delincuencia. Y mezclar las dos cosas, una debilita a la otra, ¿no? La causa justa se debilita. Sí, sí. No, comparto lo tuyo, pero no me cabe ninguna duda. Inclusive, cuando yo dije que la Argentina es generosa, gracias a Dios, que no hay ningún tipo de discriminación, de ninguna naturaleza, inclusive es como si realmente discriminemos la fe de cada uno, que puede ser católico, que puede ser islámico, que puede ser judío. O sea que realmente en ese sentido ha habido un avance, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y es que realmente tenemos... sí, te escucho. Sí, es que tenemos que llegar a la única diferencia, ¿no? Los hombres buenos y los hombres malos, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Yo creo que ahí está la única diferencia. Porque, ¿por qué tenemos que pensar en que es menor, que es menos que yo porque tiene tal color de piel? Es menos que yo porque tiene tal religión. Eso es un disparate total. No, es real eso, pero lo más grave es que el actual presidente de Estados Unidos es como si estuviera sobre el bien y el mal. Él no solamente dispone de su país, sino dispone de cualquier parte del mundo, toma determinaciones, hace acuerdos con otros países, determina qué parte del territorio le corresponde a uno o a otro. Y eso, ¿sabés quién lo hace? Lo hacen los países que tienen... directamente dos temas. En las Naciones Unidas tienen derecho a veto, punto número uno, sí. O sea que nunca hay castigo. Y segundo, porque tienen la fuerza de las armas. Es lo mismo que mañana ese señor determine que la Patagonia realmente le corresponde, no sé, a Inglaterra o a Chile o no sé quién, o a Estados Unidos. Y realmente lo hace por decreto, automáticamente. Y el mundo no se tiene que dar cuenta, porque eso está ocurriendo en muchos países, y básicamente en el Medio Oriente. Donde eso exactamente. Entonces, realmente la gente tiene temor. Por eso los periodistas, los que están encolumnados en las grandes ligas, digo yo, no son objetivos. Automáticamente... Bueno, claro. Pero lo que pasa, Horacio, es que todos necesitamos un cierto equilibrio económico, emocional, ¿no? Para ser un ser humano sano. Y cuando empiezan las presiones, yo ayer lo vi hablar a Guaidó de Venezuela, donde él contaba todas las presiones que recibe el ejército, los disidentes, etcétera, etcétera. La gente también se la domina por miedo. La fuerza de las armas es muy choqueante para los seres humanos. Entonces, empezar a dominar por miedo, ya sea te mando la DGI y te aplasto, ya sea mirá que le voy a hacer algo a tu hijo, todas esas violencias, son las que no deberían salir nunca de los estados, nunca de los gobernantes, jamás, porque...
Eso es lo que va formando una mordaza en la gente sana, porque todos protegen a su familia, protegen su empleo, ¿no? Protegen su nivel de vida. Entonces, eso es lo que hay que... Pero yo siempre digo que el señor de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, o el señor presidente de donde sea, o la señora presidente de donde sea, está ahí porque la gente decidió que estuviera ahí. Por supuesto, si democráticamente, ¿no? Exacto. Entonces, si a la gente no le sirve o no le va bien, es la gente la que tiene la potestad de decir basta. Entonces, una realidad, es una realidad. Yo realmente a veces empiezo a analizar objetivamente, ¿no? Las informaciones. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero me parece que el diálogo y la paz en estos momentos son necesarias en el mundo. Vos fíjate con esta pandemia, ¿cierto? Realmente el país que tiene mayor cantidad de muertos, todo un tema. Yo me pregunto, si todo ese dinero que han invertido en armas, en invadir países, lo hubieran puesto, ¿cierto?, para ayudar a al mundo, fíjate vos que tenemos más de 7.500 millones de habitantes, ¿y cuántos de ellos no tienen salud, no tienen alimento? Entonces, realmente, uno se empieza a preocupar. Mira, yo soy integrante de Rotary. La campaña que hace Rotary en el mundo contra la polio es feroz. Entonces, realmente, ahí está el tema. Y pasa en la Argentina. Yo como argentino, a veces veo lo que está ocurriendo en estos lugares precarios, ¿cierto? Entonces, a uno le da mucha tristeza. Y ahí uno empieza a analizar el nivel de los dirigentes nuestros, qué hacen con los presupuestos, cómo lo distribuye. Entonces, da mucha tristeza. Y lo digo en general, porque acá esto son de 50 o 70 años atrás. Entonces, automáticamente, también nosotros como ciudadanos tenemos que saber a quién le damos un voto. Pero ¿sabes qué ocurre? Si un presidente, después que asume, te dice, ¿cierto? Porque ha pasado. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Entonces, ¿en quién podemos creer? Está ocurriendo ahora también. Entonces, por eso. Nosotros creo que está muy hablado el tema de la pandemia, que nos va a dejar una enseñanza. Bueno, yo creo que mucha enseñanza no nos va a dejar porque la naturaleza humana es la que es. Pero sí que deberíamos tomar conciencia como población de lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque yo estoy segura de que mucha gente, que médicos, por ejemplo, que no tenían los insumos y se contagiaron el COVID. Es tremendo. Esa gente no se sintió protegida, no se sintió avalada. Entonces, si uno tiene una profesión de riesgo y no se siente avalado ni protegido, ¿qué nos queda para la gente que está en riesgo, porque todos los barrios de emergencia están en riesgo, que no tienen voz tampoco, porque los acasan inmediatamente, porque hay todo un sistema? Entonces, eso es lo que tenemos que unirnos como población, porque yo digo, siempre lo digo, ¿no? Porque a través de la historia uno lo va aprendiendo. Pasó en la toma de la Bastilla en Francia. Pasó en un montón de otros lugares en la historia. Si la gente sale en masa, miles y miles y miles de personas en la calle, en silencio, no hace falta que hagan nada de violencia. Sí, con la presencia. En silencio. Eso le da un mensaje clarísimo a los gobernantes. No cabe ninguna duda. De eso lo comparto totalmente. Vos fíjate que nosotros tenemos un bloque de los adultos mayores, ¿cierto? Prácticamente los jubilados. Y realmente son los que no tienen voz, no pueden salir, ¿cierto?, a peticionar a las autoridades. Entonces, los incrementos que tienen salariales, más en estos momentos tan graves, yo estaba diciendo algo recién, en el mes de anterior, los alimentos, ¿cierto?, en promedio aumentaron casi el 6%, que es lo que ellos van a tener de incremento, ¿correcto? Si uno lo empieza a acumular, siempre están desfasados en el 20-25%. Y entonces, hay que contar que en esa edad se tiene más necesidad de médicos, de medicamentos, se tiene más necesidad
de dinero para pagar los impuestos, porque la jubilación no alcanza, no para alcanza. Todo. Entonces, y de alimentarse, bueno, mejor. Exacto, y ahí está, ese es otro tema, porque en nuestra querida Argentina, evidentemente, si no nos damos cuenta de que hay que cambiar muchas cosas, y ojalá las autoridades se den cuenta de que hay que cambiar muchas cosas, porque no tenemos las herramientas para sobrevivir en este momento. Los es difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Es real, es concreto, y estamos dependiendo, claro. En general. Me refiero, uno lo ve en las colas que hay en los bancos, que reciben sí. El plan A, el plan B, el plan C, debe sí. generar fuente de trabajo, ¿correcto? Claro. Que por eso son dirigentes. Exactamente, y yo como historiadora tengo que decir otra cosa. El peronismo no es lo que es hoy, porque la idea de Perón era el justicialismo, era otra cosa. Y además, no hay que olvidarse, yo por supuesto no soy peronista ni soy nada, porque soy totalmente apolítica, porque pero tiene que ser objetivo. Los analizo, los desmenuzo. Pero que hoy se llamen peronistas los que están utilizando una política que estaría absolutamente en contra de Perón si viviera, y se llaman peronistas. A mí me parece que habría que, los que sabemos, que no soy yo, porque yo soy una hormiguita, pero los que tienen verdadera voz, intelectuales, historiadores, que conocen perfectamente el peronismo y el pensamiento de Perón, deberían aclararle a la gente, esto no es peronismo, porque esta actitud nunca la hubiera tomado Perón. Porque esa es otra cosa, se esconden detrás de una figura que fue muy potente en este pueblo y son otra cosa. Es un tema realmente de mucho debate, yo lo comparto, se mezclan y también están sí. los que pueden estar en el partido A, en el partido B o en el partido C. Donde son mercenarios. Son mercenarios y sí. no tienen realmente principios, ¿correcto? Pues yo te claro. explicaba recién que los dirigentes deben pensar de la mañana a la noche cómo generan fuentes de trabajo, cómo exportan más, cómo baja la desocupación, todos esos temas, ¿correcto? Pero vos fíjate que si uno empieza a analizar, hoy ya el programa, viene el corte, lo vamos a seguir este tema porque me interesa mucho, objetivamente, bueno. porque nadie es el dueño, sí, sí. la verdad. Y yo realmente, no, claro. con todos tus conocimientos, me encantaría que estuvieras con nosotros en el Rotary, no cabe ninguna duda, Mariana. Sinceramente, bueno. yo sé que los tiempos son escasos, también estás en la Federación Argentina de Colectividades, pero esta sí. es la primera entrevista que tenemos, y pues vamos a continuar, y un saludo especial a toda tu colectividad y a la gran amigo Benito Blanco también, que no nos podemos olvidar de él. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a un corte y continuamos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Mariana, estás todavía en el aire? Sí, estaba escuchando. Ah, no, está bien. Yo porque quería ver si se escuchaba algo, porque en Radio Belgrano yo suelo escuchar el programa a través del teléfono, entonces sé cuando me toca a mí intervenir. No, está perfecto. Realmente bueno. serías una buena compañera mía en la audición. ¿Qué te iba bueno, por tu riqueza, sí. porque vos realmente tenés conocimiento muy profundo, uno puede compartir o no las ideas. Sí. Había alguien que sí. decía, las ideas no se matan, ¿correcto? No, claro que sí, se analizan, se estudian. Y nadie es el dueño absoluto de la verdad. Entonces, absolutamente. Yo a veces cuando también entrevisto a distintos funcionarios, ¿correcto? Y les transmito cosas. Y no, realmente, como un ciudadano común, ¿cierto? Donde quiere lo mejor para la población. Y en este momento, seguro. Ver lo que está ocurriendo. No, duele mucho. Es muy triste. Realmente haciendo colas para que puedan llevarse con un tupper sus alimentos. Sí. En un país bueno, realmente sí. tan extenso, con tanta riqueza. Sí. Algo falló, sí. ¿correcto? Algo falló, y además que esto, Horacio, no sabemos hasta dónde va a escalar, porque si vemos en Madrid las colas que van a los comedores comunitarios de gente que se quedó sin empleo,
y que van con vergüenza porque nunca habían estado en esa situación. No, seguro, seguro, Mariana. No sé si el operador me está escuchando, Javier. ¿Javier? Perfecto, yo le despido a Mariana y vamos a un corte. Bueno, sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. sssalud.gov.ar. RNMP 1336. Cuando me enteré de esta noticia, automáticamente se me vino a la cabeza la famosa frase de mi abuelo, esa que me contaba ya cuando era chiquitito, ¿eh? En épocas de crisis hay dos clases de personas, las que lloran y las que venden los pañuelos. No hizo falta darme cuenta, no hizo falta ser inteligente para darme cuenta que empresas como Café Martínez, Pérsico, Edis Educativa, Infopan y La Burguesía, bueno, no lloran, al contrario, se animan a crecer e inaugurar franquicias en plena cuarentena. Por ejemplo, Café Martínez abrió un local bajo el concepto A la Barra Mini, en Mar del Plata. Pérsico abrió las primeras 4 franquicias de Pérsico Cloud Delivery en Buenos Aires. Edis Educativa sumó 3 franquicias nuevas, Santiago del Estero, Viedma y San Pedro de Jujuy. Es impresionante, ¿eh? Luego, La Burguesía, que es una empresa de hamburguesas gourmet, también abrió 2 locales en la provincia de San Juan, e Infopan también se sumó en este modo de franquicias. Bueno, nada que decir, hay empresas que lloran, se lamentan o le tratan de buscar la vuelta. Hay otras que, bueno, siguen inaugurando franquicias en plena pandemia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. sssalud.gov.ar. RNMP 1336. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial
es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Continuamos en Diplomacia Política y Economía, en un día muy especial, con muchos festejos, con muchos invitados. Y realmente, como le había anunciado, también vamos a entrevistar a un flamante legislador de la Ciudad de Buenos Aires para que nos explique realmente el señor Eugenio Cassieri. Realmente, bienvenido, Eugenio. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, realmente me pone muy contento que todo tu esfuerzo ya nos esté representando en la Ciudad de Buenos Aires, tomando posiciones, opinando, y realmente te deseamos el mejor de los éxitos, ¿no? Gracias, Horacio, muchas gracias, y gracias por tenerme presente para salir en tu programa, que es un programa que respeto mucho. No, realmente, yo te digo, cuando te entrevistaba, que todavía no era legislador, digo, tener el potencial, la juventud y nuevas ideas, creo que busco siempre, ¿no?, para que realmente haya una renovación, tanto en la Cámara de Diputados, en senadores, en la legislatura, gente que realmente pueda hacer un aporte adicional. Contanos un poco de tus escasos meses de experiencia y realmente a qué estás apuntando, en qué te vas a especializar, Eugenio. Mira, yo la verdad que tenía algunas cuestiones pensadas para trabajar este año, que te soy sincero, tuvimos que redireccionarlo porque rápidamente, arrancado el año, digo, la segunda sesión, ya estamos con la problemática del coronavirus. Es verdad. Y hoy estamos focalizados plenamente en ver cómo hacemos para aliviar la carga impositiva sobre los porteños. La realidad es que hoy pagar impuestos es imposible, ni hablar del tema de los alquileres. Digo, hoy estamos tratando de entender cómo hacer que la crisis económica afecte lo menos posible. Claro, claro. Estamos preocupados en eso, la gente nos pide eso. Por otro lado, la realidad es que hay muchas cuestiones que no estoy haciendo de los legislativos, sino del operativo. Estamos trabajando muy cerca de la gente en lo social. Hay lugares donde la gente directamente no tiene para comer. Esto no es una exageración. El Estado está ayudando, digo, la realidad que se ve esfuerzo del Estado, pero nadie está preparado para una pandemia. No hay ningún país que esté preparado para una pandemia. No hay ningún país que tuviera los recaudos necesarios para si llegara a ocurrir una crisis económica pegada a la que ya veníamos atravesando, producida por la interrupción de la actividad económica. Entonces, digo, los sectores, aparte con todos los sectores no formales del empleo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina por total, la realidad es que hay mucha gente que hoy no está percibiendo absolutamente nada. Hay que estar muy presente ahí, tratando de ponerle el lomo a esta crisis, ¿no? No podemos mirar para otro lado durante una crisis como esta. No, estoy de acuerdo. A mí como ciudadano, ¿cierto? Me da mucha tristeza lo que está ocurriendo, no cabe ninguna duda, ¿no? Realmente esas filas que veo para que la gente se pueda alimentar, eso es realmente en un país tan rico, tan extenso, con tanta riqueza, algo falla, no me cabe ninguna duda. Terrible, y aparte te agrego que, digo, nuestro sistema de salud tiene una deuda pendiente. Yo lo dije en tu programa cuando fui antes de ser electo, tenemos una deuda pendiente con el sistema de salud, tenemos una deuda pendiente con el sistema de cobertura a las personas que no tienen los recursos, porque a mí me parece que un país como el nuestro tendrá que estar en condiciones de tratar de insertar a la gente en una vida normal y no mantenerla subsidiada por siempre. Y una persona que vos le das plata y no le das la posibilidad de insertarse, la estás perjudicando. Digo, total, yo lo comparto. ¿Sabes que yo opino a veces en voz alta, ¿no? Yo no soy político, sino, como digo, yo tengo sentido común, tengo unos cuantos años, ¿no? Y yo digo que la función del dirigente en general es pensar en generar fuentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, está bien, hoy está el tema de la pandemia que realmente debe llevar el 80% del tiempo uno pensando cómo se puede superar. Pero mi pregunta es, ¿cierto? Y yo lo enfoco. Cuando se hacen los presupuestos, vos en este caso
que seguramente ya has visto el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué partidas o qué porcentaje del presupuesto le asignan a la salud? ¿Es el normal? ¿Se puede discutir? No, es un tema, yo en tu programa lo dije, me acuerdo patente, porque eran los dos temas que yo decía. Es claro que la Ciudad de Buenos Aires año a año invierte en salud y en educación. Los dos, yo los trabajo de la mano. Digo, el país que mira futuro mira sobre todo en la educación. Y el país que mira el pasado, o sea, la gente que viene trabajando con tanto esfuerzo y no pudo asentarse, tiene que mirar la salud, porque los sectores vulnerables, como los que vemos ahora, suelen ser las personas con algunas condiciones etarias avanzadas, digamos. Entonces, digo, tenemos una deuda en esas dos aristas. Y la realidad es que el resultado es malo. Yo, para que vos tengas una idea, hace 2 meses y medio hice un pedido de informe con relación a el tratamiento que iban a dar con la situación del coronavirus a los geriátricos. Sí. Nadie me lo contestó, nadie lo votó. Terminamos viendo cómo el problema más grande está en los geriátricos. Hace 2 meses y medio presentó un proyecto de ley a ver cuál era el protocolo para los barrios vulnerables. Bueno, nadie lo respondió, nadie lo votó. Hoy el problema de la Ciudad de Buenos Aires son las visitas. En serio, no nos interesa. Digamos las cosas como son, no nos interesa. A mí sí me interesa, pero al gobierno no le interesa. Bueno, nos interesa a los ciudadanos, porque si uno realmente no dispone de partidas importantes, yo lo veo por el tema de salud, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una campaña con Rotary, y te hablo de Rotary, del Parque de los Patricios, y el Rotary de las colectividades, en ayudar a dos hospitales. Es algo muy sencillo, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, cuando se realizan los presupuestos, ¿cómo lo distribuye? Punto número uno. ¿Correcto? O esto ya viene por decreto y hay que tomar la decisión. Y también está en que el ciudadano debe pensar lo importante de las cámaras, ¿correcto? Hoy ustedes, por ejemplo, por la cantidad de personas que te acompañan, debe ser mínimo, ¿no? En la cámara, de 60 personas. Sí. ¿Cómo? ¿De personas de qué? Perdona, no te entendí. No, de los 60 legisladores, ¿correcto? Sí. Con este pedido que hiciste vos de informe y no te lo entregan, ¿cómo podés peticionar? No me lo votaron, no me lo acompañaron. ¿Por eso? No tenés manera. La realidad es que si no te acompañan y no tenés una negociación interna, es imposible. Digo, tenés que hacer que te acompañen. Y la realidad es que si no está alineado los intereses del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no te acompañan porque tiene una mayoría que supera los 30 votos, entonces, y con aliados llega a 37. Entonces, en definitiva, si vos no negociás con ellos, no tenés forma de que te voten ningún proyecto. El pedido de informe es uno de ellos. Eso es tremendo. Y ahora, por ejemplo, con esta discusión de la apertura de los negocios, que se abren, que se cierran, la petición. Hoy creo que había una reunión con el jefe de gobierno, con el subjefe, ¿cierto?, de la Federación de Comercio, ¿correcto? Sí. Es un tema que realmente yo lo vengo diciendo de que se inició la campera, en mi opinión, es la pandemia. Que realmente se hubieran asignado días, pares, impares, documentos, porque si el comerciante no le ingresa una sola persona, automáticamente tiene que pagar su sueldo, sus impuestos. Y con respecto a los impuestos, la Ciudad de Buenos Aires, ¿tomó alguna determinación o sigue todavía en suspenso el diferimiento, los ingresos brutos? Porque no, lo más grave no solamente la falta de definición, sino la falta de comunicar correctamente. La gente no tiene la menor idea de cómo funciona la pandemia todavía. ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, ¿por qué no lo transmitimos? Nadie sabe si puede abrir, no abrir, si cómo es, cambiamos todas las semanas. Es muy complicado, es muy complejo porque nadie sabe cómo está funcionando. Y la realidad es que muchas cosas no pasan por la legislatura. Para que vos sepas, Horacio, nosotros votamos una emergencia económica y antes una emergencia sanitaria. Sí. Esto le daba poderes al Poder Ejecutivo de que sin pasar por la legislatura pudiera avanzar en cuestiones vinculadas al coronavirus, estrictamente al coronavirus. La realidad es que nosotros, eso, yo te voy a ser muy sincero, yo lo voté a favor, yo di un voto de confianza porque me parece que una crisis hay que soltarle las manos al Ejecutivo para que pueda actuar rápido. Seguro. Si no, había que esperar para votar, demora 10 días y la gente se muere, por ahí no podés hacer eso. Ahora, ¿el problema cuál es? Que a la semana que votamos la emergencia sanitaria, Felipe Miguel y su tropa hicieron una licitación donde los barbijos lo compraron 4 veces más caro y todavía no vino a dar explicaciones a la legislatura. En esa situación estamos, donde la legislatura no está siendo informada, y están llevando a cosas adelante a partir del Ejecutivo
desconociendo plenamente cuáles son las condiciones que se requieren para poder llevarlas adelante. Entonces digo, este es un tema perverso. No es un tema que realmente uno lo evalúa, ¿cierto? En momentos de crisis, donde tenemos que estar todos juntos, porque a veces los sobreprecios de cualquier producto, yo lo decía el otro día con respecto a los alimentos, ¿no? Si realmente se hubieran comprado al valor normal del mercado, por decir algo, muchas personas se hubieran alimentado con mayor cantidad, mejor calidad. Entonces, Horacio, vamos a decirlo bruto. Sí. Cuando se roban un centavo del Estado, no están robándole a X, le están sacando un centavo de comida a un chico que se está muriendo de hambre en una villa. Total. Vamos a decirlo bruto. Un sobreprecio significa un barbijo menos para una persona que necesitaba un barbijo. Un sobreprecio significa un suero menos para una persona que necesitaba suero. O sea, un centavo de corrupción es un centavo de un maestro que hoy le pone el lomo para poder, sin cobrar bien, ayudar a los chicos a que se eduquen, y la persona que se lo está llevando le está robando a esa persona. O sea, digamos las cosas como son. Eso es asignar prioridades, digo, cuando haces el presupuesto. Mucho más grave es la corrupción, que no solamente está lejos de las prioridades, sino que estás cometiendo un ilícito en contra del pueblo directamente. Entonces digo, hay que decir las cosas como son. No, pero yo lo comparto. La falta de claridad. ¿Sabes cuando lo comparto? Cuando me da mucha tristeza ver esa fila de personas con el tupper para que le den algo de comer. Y por otro lado decís, y como dijiste vos, los sobreprecios, esto, lo otro. Ahora, ¿cuál es el órgano que toma determinaciones? Acá, una persona o un grupo de personas, ¿correcto? Porque aparte los proveedores son de todos los gobiernos, ¿no? O sea, parece que fuese una cosa institucional ya. No es que se cambian, sí. No, sino en general. ¿Cómo se puede terminar con esto? Yo me pregunto. Entonces, automáticamente, ahí está el temario. Mira, te digo yo, lo que creo es la educación, es la formación. Total. Digo, es la base central, pero es por muchas aristas. Primero que nada, formar a los que van a ser dirigentes del futuro. Y segundo, formar a los chicos que están encerrados en la pobreza para que puedan salir de ahí. Y eso es con educación, no hay otro lugar. No hay desde otro lugar donde arrogan. Eso es educación. Tengo una consulta. Vos no tenés la comisión de los adultos mayores, ¿no? ¿No estás en ese tema? No. Porque vos sabés que yo estoy viendo, realmente, yo lucho por ellos, pero ellos no tienen, lamentablemente, no pueden ir a la calle a peticionar, ¿correcto? Pues la situación es gravísima, porque realmente con sus ingresos, básicamente, no cumplen con la dieta normal, le faltan los medicamentos a muchos de ellos, los alquileres, todo un temario que realmente surge ahora que estamos en un momento tan especial que la pandemia tapó todo, ¿no? Que no sabemos, porque no sabemos cuándo empieza realmente a aparecer el sol. Yo no sé en la legislatura qué opiniones tiene. ¿Cómo va a seguir esto? No, mira, lo que te decía antes, lo más grave de esta pandemia es que no hay claridad. Que nos dicen que se termina tal día la cuarentena y terminan extendiéndola, que se discute cerrado, la gente tiene expectativas puestas, y peor todavía es si la gente empieza a dejar de creer en la cuarentena, porque volver atrás va a ser muy difícil. Tiene que ser muy responsable la comunicación, muy ordenada y muy franca. Hoy no hay ninguna de estas tres condiciones. Y realmente cuando uno empieza a dudar de las informaciones que se dan, todavía es mucho más grave, ¿cierto? Yo llevo casi, ya voy camino a los 90 días, digamos, de estar concentrado, y yo me doy cuenta que lo difícil que es, fíjate vos, que realmente le decía a la familia, y lamentablemente hasta septiembre no nos vamos a ver, ¿correcto? Y yo veo que esta prolongación se va extendiendo, porque ¿cuál es el temario? Tomar una determinación y que después aparezcan ciertos temas muy graves, y automáticamente, para mí, en mi opinión, ¿no? Buscar el equilibrio es difícil, no cabe ninguna duda. Pero la salud de cada uno, a nivel de la parte sanitaria, es importante. Pero también es importante la salud para que los negocios estén funcionando. De esto no cabe ninguna duda. No te digo todos los días, ¿eh? No, estamos de acuerdo. Y aparte te agrego una cosa es la salud psicológica, y otra es la física, y tantas otras aristas de la salud. No podemos. Es como cuando se discute la salud de la economía. No son las dos. Es la salud mental o la física. No, son las dos. O sea, tenemos que ser responsables de abordar todas las problemáticas. Y una persona, digo, no sé, mi abuela que está cerca de los 100 años, que trataba de ser activa, hoy por hoy es una persona que no camina hace 2 meses y medio
y muy difícilmente vuelve a ser una persona activa. También es parte de eso. Seguro. No estoy diciendo por esto abramos la cuarentena o no, pero tengamos todos los riesgos que estamos corriendo presentes. No, el tema psicológico, te digo, realmente tenés que tener mucha fortaleza interior para que no te llegue. La vez pasada, vos sabés que yo soy un hombre de las colectividades, invité a un psiquiatra de la colectividad húngara. Un poco le decía, para dar un poco energía, porque está escuchando, y hoy no puede salir de su casa, no puede ir a su médico, no puede ir a su psicólogo, todo un temario, con la incertidumbre que existe esto. Yo te digo, Eugenio, yo te veo mucho futuro en vos, realmente, primero porque sos un hombre joven, y a veces uno realmente hay que tomar determinaciones, a veces salen bien y a veces no salen mal. Pero me parece que debe haber bloques, trabajar en equipo con otros legisladores, realmente para que realmente tengan fortaleza, y si pedís una información, que te la respondan. Porque eso debe ser tremendo, luchar con los molinos de viento, ¿no? Sí, es terrible. Pero bueno, es trabajar en equipo, ir entendiendo cómo funcionan los parlamentos. Los parlamentos son lugares donde uno no va y consigue lo que quiere, sino tiene que tener la capacidad de negociar, discutir y tener el mejor entendimiento con todos los espacios. Yo sabés que lo felicito a ustedes, que ustedes siempre se reunieron. Creo que en el Salón Dorado, sí, o en el San Martín, ¿no? Sí, ahora estamos en el Salón Dorado, sí. En el Dorado, bacanudo. En cambio, los diputados y los senadores pareciesen que no tienen la misma responsabilidad que los médicos que tienen que estar en los hospitales. Y otro tema que hay que luchar, ¿cierto? Te lo tiro así, que los funcionarios, ¿cierto? Se atiendan en los hospitales públicos para que sepan, ¿correcto? Lo que está ocurriendo. Nosotros estamos entregando ahora elementos para los hospitales, tanto para el Hospital Piñeiro como el hospital de nuestro barrio, que es el Pena, ¿cierto? Tratando de ayudar en la medida de la posibilidad, que es muy extraño, porque hoy lamentablemente cada uno está en su casa. Pero de todas maneras estamos avanzando. Yo quería realmente entrevistarte y felicitarte por haber cumplido con ese objetivo de estar en tu banca y contar con todos nosotros podamos difundir, y con lo que es colectividades, contar con todo lo que podemos aportarte, Eugenio. Bueno, Horacio, la verdad, un gustazo, muchísimas gracias y siempre a disposición. Llamame cuando vos necesites, para lo que pueda aportar estamos. Un abrazo enorme. Ok, muchas gracias. Bueno, el programa se está terminando, estamos con ustedes el próximo jueves con dos invitados realmente muy interesantes con temas de actualidad, así que nos encontramos el próximo jueves, como dije yo. Les saluda Horacio Dabul. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.